living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Estamos aquí en una nueva ocasión, ¿no? Para volver a las entrevistas del fútbol modesto. Y hoy tenemos la ocasión y la oportunidad de que se pasara por nuestro canal Juanjo Clausi, jugador del SD Sueca. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues antes que nada, darte las gracias y decirte que para nosotros es todo un placer que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado nuestra invitación. Nada, gracias. El placer mío también por gente como vosotros que estáis encima del fútbol modesto. Bueno, si te parece, para que la gente que a lo mejor no sigue tanto este fútbol o que no, quizás no te conozca tanto, si te parece, voy a leer un poquito una pequeña introducción de cuáles han sido tus pasos por el fútbol, ¿vale? Perfecto. Si alguna cosa que digo no es correcta, me corrige sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vale. Bueno, Juan José Clausi Blasco nació el 14 de julio de 1987, tiene 35 años, eres de Albalat de la Ribera y bueno, su demarcación más común es, bueno, son las ofensivas, ¿no? Pero en concreto es extremo izquierdo, aunque se puede desenvolver, como decimos, de delantero, de media punta, incluso de extremo derecho. Luego, Juanjo, en tu vida personal, más allá del fútbol, ahora mismo estás en mantenimiento industrial, ¿no? Sí. Pues bueno, Juanjo se dedica a mantenimiento industrial y bueno, y ha jugado en muchos equipos en los que ha dejado huella, muchos, como ahora pasaremos a continuación a mencionar, muchos de ellos valencianos. Y bueno, para hacer así, seguir un poco los pasos que ha hecho Juanjo, pues ha estado, por ejemplo, en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, ha jugado en el Catarroja Club de Fútbol, en el Benidorm, en el Club Deportivo Illescas, en varias etapas, en el Villanovense, en el Portugalete, en el Club Deportivo Acero, en el Club Deportivo Móstoles, en el Club de Fútbol Talavera, en el Alcira, en el Atlético Saguntino, en el Club Deportivo Castellón, también en la Unión Deportiva Castellonense y bueno, también si ya más reciente, pues en el Paterna, en el Olympique de Sátiva y en el Recambios Colón de Catarroja también. Y bueno, como yo diría, Juanjo, eres todo un trotamundos del fútbol. Sí, la verdad que sí que he tocado muchos equipos y bueno, No tiene la oportunidad, pues a lo mejor, de estar en un club muchos, muchos años, pero bueno, en los clubes que he estado, pues he estado muy bien. Donde sí que estuviste muchos años fue en el Barça, ¿no? En las categorías inferiores. Creo que fueron 4 temporadas, ¿no? ¿O 5? ¿Cuántas temporadas? No, fueron 7 temporadas. Fueron 7 temporadas. Lo que sí. 4 temporadas sí que coincidiste con jugadores de la talla mundial como Cesc, ¿no? Como Piqué y como Leo Messi, ¿no? En los juveniles, ¿no? Sí, de infantiles estuvimos hasta juvenil de primer año, que ya pues se marchó a,
a Londres, al Arsenal. Messi ya iba subiendo, alternando el Barça B, Barça C y con el primer equipo. Y Piqué sí que estuvo un año en juvenil y luego se fue a Manchester. Y bueno, y cuéntanos, ¿cómo un chico de Albalat acaba mudándose a Barcelona para estudiar y formarse en las categorías inferiores del Barça, en la Masía, la famosa Masía, y así empezar la carrera, su carrera futbolística, ¿no? En nada más y nada menos que en el Barça, ¿no? ¿Cómo se dio eso, que un chico de Albalat acabara o empezara, mejor dicho, en Barcelona? Pues yo estaba, bueno, yo jugué 2, 3 años en al lado de mi pueblo, en Poliñá, pre-Benjamín y Benjamín de primer año. Y luego, pues, mi primo jugaba en el Benimar, en Nazaret. Y bueno, decidí irme allí con él. No había de mi categoría, entonces estuve con ellos que tenían 2 años más. Hasta que, bueno, en Alevín de segundo año. Hice buena temporada, fui a la selección valenciana y allí pues un ojeador de la zona de Valencia pues me dijo que si estaríamos dispuestos a ir a hacer una prueba a Barcelona. Y evidentemente pues le dije que sí. Y os fuisteis para allá y probaste suerte y vaya que sí, Sí, hasta 7 años. estuvimos 3, 4 días entrenando. Mis padres y yo nos fuimos por allá y bueno, y ya pues ya me dijeron que ya en el caso de firmar pues me mandarían una carta para decirme día y mes que tenía que estar en las instalaciones de Barcelona. Nos volvimos y a las 2 semanas pues recibí esa carta. Y nada, pues muy contento de esa oportunidad y en agosto pues ya empezaba la pretemporada en los infantiles. Eso, estamos hablando de, ¿recuerdas el año? Sí, 99-2000, temporada 99-2000. 99-2000. Muy bien, pues ya han pasado 23 años, ¿no? Desde Sí, entonces. sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, eres de esa generación dorada, ¿no? Del 87, que se llama, y como hemos dicho antes, coincidiste con grandes figuras de nuestro fútbol, como Cesc Fàbregas y Gerard Piqué, ¿no? Que luego a continuación haremos una pequeña mención sobre ellos, que son nada más y nada menos que campeones del mundo. O el mismísimo Leo Messi, ¿no? Que también hemos hablado de él. Cuéntanos, porque claro, esa anécdota, ¿no? Que se ha hablado muchas veces, ¿no? Pero cuéntanoslo tú mejor, ya que te tenemos aquí. Esa anécdota, ¿no? De que en el equipo de Messi, el que lanzaba los corners, las faltas y todos los balones con la pelota sin movimiento, a balón parado, las lanzaba un tal Juanjo Claus y cuenta la leyenda de que no le dejabas lanzar ninguna. ¿Eso es así? Cuéntanos. Eso es una anécdota de simple, una foto simple que tengo, que pues eso, que aparezco yo tirando una falta y Messi pues al lado mía pues mirando. Pero no tiene nada más. Balón parado, decía el míster que tenía que lanzar. En una ocasión lanzaba uno, otra ocasión lanzaba otro y ya está. O sea, pero bueno, pues. Pues periodistas y entrevistas que me han hecho, pues le han dado ese boom como que yo soy el que le quitaba, pero bueno, no le quitaba nada a nadie, el míster era el que ponía y quitaba al que en ese momento pues él creía que tenía que lanzar el balón parado. Sí, imagino que os iríais turnando, ¿no? Alguna también sacaría Sí, Messi. claro, y otro jugador, el Víctor Vázquez, Pedraza, es que esa generación, como has dicho. No había quien no pudiera hacer algo. Y bueno, y tú que lo has tenido de cerca, ¿no? A Leo Messi, el ahora actual jugador del PSG. Cuéntanos cómo es en la distancia corta, ¿no? Porque tú viviste también su evolución, ¿no? Por decirlo de algún modo, viste cómo eran sus inicios, eran los tuyos, pero también eran los de él, y viste cómo iba creciendo y te llamó la atención desde el primer día que lo viste en un terreno de juego. Sí, nos llamó la atención a todos, la calidad que tenía
y la facilidad con la que hacía las cosas. Con la estatura que tenía también, pues bueno, también te sorprende un chico tan pequeño y tan delgado que tuviera esa velocidad y bueno, pues poco a poco creciendo y ya está lo que es hoy. ¿Y cómo es así cómo era como persona? ¿Cómo tu relación con él era de, me consta que creo que vivíais cerca, ¿no? Erais como vecinos, ¿no? Y que vivíais cerca de, además del Camp Nou. ¿Cómo era tu Sí. relación con él? También compartías estudios, evidentemente. Sí, ¿Cómo bueno, era mi tu relación con él era diaria. Todos los días estábamos juntos. Íbamos a clase juntos, el autobús hacia el instituto, luego comer, luego entrenar. Luego él sí que al principio se iba a dormir vino con su padre y él pues estaba con su padre y nosotros nos quedamos en la residencia. Pero bueno, al día siguiente pues otra vez la misma rutina. Un chico muy humilde, una familia muy humilde, muy cercana. Y bueno, yo no tengo palabras malas hacia él. Y a día de hoy tienes aún mantienes contacto, relación con él, o ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Sí, sí que tenemos contacto toda esa generación que tenemos. Hicimos un grupo hace un par de años y pues, mantenemos relación, o sea, todos, estamos todos en el grupo y todos mantenemos relación. Sí, en un grupo de WhatsApp, me imagino, ¿no? Entiendo Sí, que. sí, sí, sí. Bueno, pues es bonito, ¿no? Que a pesar de los años y a pesar de que muchos de ellos han llegado al fútbol de élite de más alto nivel, de que, bueno, pues que mantengan esos valores, ¿no? Y de cercanía y de humildad y que a día de hoy continuéis teniendo ese contacto, ¿no? Por decirlo de Sí, algún modo. eso es lo principal, porque puede haber gente que llegue a ese nivel, pues se pueda desmarcar, ¿no? Pues de la gente que a lo mejor ha estado compartiendo todos estos años, pero bueno, ellos, pues la verdad que siguen siendo como cuando nos conocimos con 12 años. Yo, para mí, siguen siendo igual. Y bueno, hemos hablado de Messi, pero así muy rápidamente. Y de Cesc y de Piqué, ¿qué me cuentas? ¿Cómo era tu relación con ellos? O si me puedes contar alguna anécdota que vivieras con Pues ellos. con Cesc, que es con el que más a día de hoy relación tengo, sí que seguimos hablando. Pues fui a la Eurocopa de Francia, pues le dije si tenía pues alguna entrada ahí, me dijo que sin problema, fui allí al hotel, cogí, qué decirte, con Cesc. Es que desde que llegué a Barcelona tuve relación cercana. Fines de semana, pues bastantes me iba a dormir a su casa porque, bueno, yo era de fuera, estaba solo allí, aunque mis padres venían todos los fines de semana, mis padres también íbamos a dormir a su casa. Quiero decirte, con Cesc ha sido una relación más cercana y más estrecha que a día de hoy sigo manteniendo. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que recuerdas de tu época en el Barça? Pues que en esa, para mí esa época pues ha sido la mejor de mi carrera, aunque no, decirte, yo no, sí que dicen que, oh, qué bonito, qué suerte y tal, pero bueno, sí que es duro estar fuera de casa, sin tus padres, tus amigos aquí, tus amigos pues viven otra vida, tú estás más centrado en otra vida, y bueno, para mí esa época ha sido la mejor. Y ya no en el Barça, sino en general, ¿quién ha sido para ti el entrenador que más te ha marcado en tu carrera? Pues el que más me ha marcado, de siempre hay uno que me acuerdo mucho que es el que tuve en juveniles, juvenil de primer año, en la general argentino. Guillermo Hoyos se llama, fue jugador de Boca y para mí ese ha sido de los mejores entrenadores que he tenido. Eso imagino que fue también en el Barça, ¿no? Sí, en juvenil de primer año. Y luego, fuera de la burbuja Barça, en el fútbol más humilde, ¿alguien que también te haya ayudado o te haya aportado
cosas especiales? Yo la verdad que he tenido mucha suerte con todos los entrenadores que me han tocado y es que no puedo decir nada mal de ninguno, porque siempre ellos me han dado la confianza y yo les he correspondido, entonces para mí todos los entrenadores que he tenido, o sea, me han aportado y yo he aportado, o sea, no tengo nada que reprochar a nadie, a ninguno. Y a lo largo de tu carrera, ya que eres un jugador muy ofensivo, ¿cuál ha sido el gol que hayas marcado más emotivo para ti o especial que recuerdes? Buah, ahí sí que me ha pillado. Si tuvieras que quedarte con uno, imagino que eso eran muchos, pero si tuvieras que decir, ostras, este me gustaría tenerlo en la biblioteca. Pero como que me ha dado algún título o No, algún playoff o simplemente. o simplemente un gol que lo tengas grabado en la retina, porque haya sido para ti especial, pues por su belleza, porque sea de buena factura, Sí, pues o bueno. simplemente porque haya sido alguna Recuerdo victoria importante. varios. Sí, bueno, pues por ejemplo, en mi primer año en el Saguntino contra el Acero, pues hice, metí dos goles, uno de falta directa y otro pues de una jugada dentro del área que tuve de espaldas, me giré y golpeé y gol. Después en Portugalete me acuerdo de uno, también un pase largo por detrás de la defensa y desde el borde del área pues hice una vaselina. Y también recuerdo otro con el Alcira, un balón largo, me vino el defensa muy fuerte, le recorté y bueno, ya acabó un gol. Perdón. Muy bien, pues son Y varios, ¿no? bueno, no sé, varios, bastantes goles, no sé. Sí, igual es que para ti, pues imagino que por unas razones u otras, pues te han sido importantes Sí. te han marcado. Y bueno, muy brevemente, dime para ti cuál es fuera del Barça, tu mejor y tu peor momento como futbolista, en tu carrera futbolística. Mi peor momento, bueno, pues la primera vez que jugué una promoción y lo tuvimos, la segunda eliminatoria la tuvimos tan cerca que para un. Bueno, estaba en el Illescas, un pueblo que nunca había jugado ninguna promoción, ningún ascenso a segunda B. Pues bueno, había mucha ilusión en la directiva, no directiva del pueblo. Yo me integré mucho, muy bien en ese equipo, en la directiva, que al ser de fuera también, el único de fuera, pues bueno, para ellos era una ilusión y bueno, en segunda eliminatoria en Portugalete. Pues bueno, que hemos eliminado por la mínima. Sí, sería un mal trago, ¿no? Porque después de, imagino, de hacer una gran temporada, ¿no? Que Sí, una temporada muy buena, quedamos segundos, muy poco del primero y pues bueno. Pues bueno, por la ilusión de la gente más que nada, que estaba muy ilusionada de jugar por su primera promoción y también era mi primera promoción. Entonces, pues bueno. Sí, un poco de chasco, ¿no? Porque a veces pues es Sí. lo que hablamos, ¿no? Si los penaltis es una lotería, pues las promociones de ascenso también son Ya, otra. sí. A lo mejor Y quedas más, campeón. claro, y más ver viendo que pues el equipo trabajó mucho y bueno, pero bueno, eso el fútbol es así. Una vez te toca y otra vez después. Claro, sí, lo que pasa es que a veces es un poco injusto en el sentido, pues, que hablamos, ¿no? Que a lo mejor haces una gran temporada, eres muy regular durante ella y quedas Sí. segundo, tercero y luego en la promoción, pues un mal día lo puede tener cualquiera y a las primeras de cambio te puedes ir Sí. fuera o te expulsan un jugador, cualquier pequeña circunstancia te deja fuera y bueno, y el trabajo de toda una temporada pues se va de un plumazo, ¿no? Eso es. Y bueno, y el mejor momento, pues bueno, así fuera ya de Burbuja Barça, pues jugar la Copa del Rey con el Portugalete. Pasamos las tres eliminatorias y la cuarta, pues nos tocó el Getafe. Y bueno, eso pues es una también. Jugar contra un primera de un equipo de tercera, pues también es bastante bonito. ¿A quién eliminasteis en las primeras rondas?
¿Te Pues acuerdas? eliminamos a. Sí, mira, la primera eliminamos al Noja de Cantabria. La segunda eliminamos al Castellón en Castalia. Ah, muy bien. La tercera quedamos exentos. Había un equipo que tenía que quedar exento, nos tocó. Y la cuarta nos tocó, en 16 segundos tocó el Getafe. Y esto con el Portugalete, ¿no? Sí, con el Portugalete. ¿Y cómo quedó el partido contra el Getafe? Pues en casa 1-1 y fuera 0-0. Por Ostras. el doble gol caímos eliminados. Qué putada. Sí. Sí, porque además, por lo que me cuentas, en ese momento no era a partido único, ¿no? No, no, ese momento no. Y el gol valía doble, que ahora creo que ya no vale. Exacto. Pero bueno, competimos muy bien los dos Sí, partidos. dejasteis muy buena imagen Sí. contra todo en primera. Y bueno, y Juanjo, ¿y qué crees que faltó para que triunfaras y llegaras al fútbol profesional? ¿Suerte quizás? O porque me consta que tu calidad era innegable. ¿Qué es lo que quizás faltó o falló, por decirlo de algún modo? Pues es que, bueno, ahí, pues como dices, hay que tener suerte. Yo creo que hay que estar en el momento, pues que un entrenador pues confíe contigo y te dé esa oportunidad. Y también que, pues, yo siempre digo que hay muchísimos jugadores de mucho nivel ahí. Y pues bueno, pues a uno les toca, a otros, pues no les toca. Es que no te puedo decir porque trabajamos todos, teníamos un equipo, pues como tú has dicho, es que esa generación lo ganamos todo. De 7 temporadas que he estado yo allí, gané las 7 ligas, ganamos los 2 años de Copa del Rey, División de Honor, una Copa de Campeones, Copa de España, Copa de Cataluña de cadetes, es decir, esa generación era, y aparte, cuando tienes que dar el salto, por encima teníamos el Barça C y Barça B también. Y aparte, un club como el Barcelona, que tiene que fichar estrellas mundiales. Que también, pues bueno, sí que después del Barça sí que podrías tener pues, algún otro filial o otra cantera. Porque, pues bueno, a mí no me tocó y ya está. Es que no te puedo decir. Sí, suerte y lo que tú has dicho, ¿no? Estar en el momento y en el sitio adecuado, ¿no? Y a veces, pues, lo que tú dices, a veces Sí, mejor. yo cuando terminé en el Barça, pues yo pensaba, pues bueno, ahora pues un filial saliendo del Barça, pues bueno, en ese momento los representantes que tuve, pues no me dio esa oportunidad y me llevó pues a Catarroja. Y bueno, Sí, a veces también y es pues. importante que lo dejamos pasar por alto el tema representante, ¿no? Que a veces es muy, muy importante en la carrera de un futbolista, ¿no? A veces una mala decisión de tu representante o puede Sí, dar hay un. muchos así, hay muchos chavales que conozco también que, pues bueno, por tema representantes, pues bueno, yo no achaco al representante, pues no me tocaba y ya está, es que no hay más. Y bueno, Juanjo, hemos visto, nos ha llamado especialmente la atención que bueno, que aparte que has jugado muchos equipos, por ejemplo, en el Illescas que me hablabas antes, y en el Paterna, jugaste, te fuiste y luego volviste. Eso para mí habla bien en el sentido de que cuando tú te vas de un sitio y vuelves, es una porque has estado a gusto y la otra porque. Has dejado un buen recuerdo y quieren volver a tenerte. Cuéntame así un poco esas etapas, ¿no? En el Paterna y en el Illescas, que imagino que serían bonitas porque si quisieron volver a contar contigo y tú decidiste volver, pues algo sería. Sí, mira, yo en Illescas la verdad que estuve 3 años, pues como tú dices, en diferentes etapas. El primer año llegué después de haberme quedado sin equipo, acabé en Benidorm y ese año, pues bueno, otra vez tema representante, sí que fue tema representante, que pues bueno,
No me busco, no encontré equipo, no sé si lo buscaría o no. Y bueno, decidí yo, pues por un amigo que tenía contactos por Castilla-La Mancha, pues me presentó otro representante de ahí, Castilla-La Mancha, y me consiguió en Illescas. Estuve ese año en Illescas y luego el año siguiente me fui al Villanovense. Allí en Villanovense no estuve muy bien y bueno. Y se enteraron en Illescas y pues bueno, ellos querían que volviera. Volví y al año siguiente me quedé en Illescas otra vez, que fue el año que hicimos la promoción. Y nada, pues eso, como tú dices, dejé buena imagen, me porté bien, me soportaron bien conmigo, yo correspondí. Y bueno, y eso pues también es de agradecer, ¿no? Que cuenten contigo para cualquier otro proyecto. Y en Paterna lo mismo, estuve en Paterna, hicimos buen año, no, creo que fue también el año de la pandemia, cuando ya se cortó. Y bueno, luego me fui al Xàtiva con Abel Buades, que también, pues bueno, lo tuve en Acero, y tuve, bueno, con él sí que tengo muy buena relación. Y ya cuando él lo echaron de Olympic, pues y algunos jugadores se fueron, ya pues la cosa cambió un poco y ya no estás a gusto. Y lo mismo se enteraron en Paterna y enseguida pues me llamaron. Y bueno, pues acepté y hasta porque estaba a gusto. La gente, pues, otro sitio que la gente, pues, la directiva es de casa, familiar, te tratan bien. Pues bueno, y eso al final también es de agradecer. Y bueno, ya has jugado, como hemos dicho también, en muchos equipos de la Comunidad Valenciana y en algunos de ellos tan históricos e importantes como la Unión Deportiva Alcira y el Club Deportivo Castellón. ¿Qué recuerdos tienes de esas estancias y si alguna anécdota que nos quieras contar de algunos de estos dos equipos? No, bueno, al final tuvimos buen año, hicimos la promoción y bueno, nos eliminaron en la última ronda contra el San Roque Lepe en el último segundo de la prórroga, pues íbamos a penaltis y nos metieron el 1-2 y nos eliminaron. El famoso Lepe. Y, sí, famoso Lepe. Y en Castellón, bueno, en Castellón fue corta la estancia, estuve 3-4 meses. Bueno, ahí sí que pues no tenía minutos y bueno, pues volví otra vez a otro equipo que estuve el año anterior, Saguntino, me fui a Castellón y ellos me volvieron a llamar para que vieran que no jugaba y me volvieron a llamar para que volviera. Volví y ese año subimos a segunda B contra el Calahorra. Nosotros tenemos también, sabemos que has estado en la Unión Deportiva, en otro Castellón, ¿no? En la Unión Deportiva Castellonense. Tenemos un Sí. amigo que ha colaborado alguna vez en nuestro canal, que se llama, que es de allí, que vive allí, se llama Carlos Gómez. Desde aquí le envío un saludo. Me consta que es muy, muy forofo de Castellonense y además, cuando le dijimos que te íbamos a entrevistar, nos dijo que te hizo ilusión, ¿no? Nos dijo que te mandáramos un saludo de su parte Igualmente. y bueno, y la verdad es que te recordaba con cariño y la verdad es que se alegró mucho al saber que te íbamos a entrevistar y nos dijo, dale un recuerdo. Y bueno, imagino que si él habla también de ti es porque también allí estarías a gusto, ¿no? Y ellos también estarían contentos Sí. contigo. Sí, la verdad que el castellanense, pues bueno, también otra directiva con mucha ilusión, de familiar. Y bueno, que también pues un sitio que de lo que pides o lo que te necesites, pues siempre siempre están ahí. La mala suerte que no acaban de culminar la temporada con las ganas que tienen, pero bueno, supongo que algún día lo conseguirán. Sí, es una pena porque llevan bastantes años intentándolo y se quedan, pues como tú dices, ¿no? Llevan por lo menos 3 o 4 años. Yo lo hablo también con Carlos en alguna ocasión porque ya te digo, es muy fan de Sí. Castellonense y se han quedado hasta en 4 ocasiones o tres ahí, ¿no? En la promoción de ascenso, la más reciente Sí. contra el Club de Fútbol Gandía, que ya a la postre fue quien ascendió.
La verdad es Sí. que es una pena, ¿no? Desde aquí pues les enviamos ese ánimo y les deseamos suerte para ver si este año por fin culminan ese objetivo, ¿no? Y Sí. bueno, y hemos hablado del Barça mucho, ¿no? Porque bueno, es evidente, estuviste allí mucho tiempo y bueno, fue una época muy especial para ti. Pero como valenciano que eres, ¿te hubiese gustado jugar en las inferiores de Valencia? Tuve la oportunidad de firmar, de hecho, cuando yo iba a firmar y se enteró el ojeador del Barça, enseguida vino a hablar con mis padres para ofrecerme esa prueba. Y bueno, no Que te ibas a ir tuve al dudas. Valencia, al, te ibas a ir al Valencia en verdad, pero hubo una contraoferta Sí, por ir hice la prueba y todo en Valencia. Un partido, fuimos un par de compañeros y fuimos allí a hacer la prueba y bueno, yo a mí ya me habían cogido. Pero bueno, vino el Barcelona, pues bueno. tuviste que Acepté decir. la prueba y por también me dijeron que sí, pues me decidí por el Barcelona. ¿Y después de la época del Barça, te hubiese gustado entrar en el Valencia, volver al Valencia? ¿O intentar en el Valencia después del Barça? Sí, Valencia o Villarreal, Levante, otro equipo de fuera. Sí, cualquier equipo de estos top, ¿no? De la Sí, comunidad valenciana, ¿no? De nivel sí. profesional. Pero bueno. Y bueno, ya hablando en clave del SD Sueca. Bueno, ahora mismo vais octavos. Tú has marcado 2 goles. Vais octavos, 8 puntos, después de 6 jornadas disputadas y lleváis 2 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Un poquito de todo. Y tú Sí. has marcado 2 goles, ¿no? Que fue contra, me dijiste, contra Carcaixent. Sí. Contra Carcaixent. Y que ese partido ganasteis 0-4, ¿no? Eso es. Un Carcaixent, por cierto, que está en sus filas Rubén Bella, que lo tuvimos aquí en el canal cuando jugaban en Ontinyent 1931 y ahora está allí en el Carcaixent. Y bueno, vuestro próximo partido es este sábado, el sábado 15. Sí. Hay que decir que la entrevista está siendo grabada el jueves 13 de octubre, porque quizás la pongamos después de este fin de semana. Pero el partido más inmediato que hay desde hoy que te estamos haciendo la entrevista es ese, ¿no? El sábado día 15 contra el Alberic. Bueno, 2 preguntas muy rápidas. Primera y principal, ¿cómo ves este próximo partido contra el Alberic? Como un poquito de previa de este partido. Y luego, ¿cuál es el objetivo real del SD Sueca esta temporada? Bueno, el partido, bueno, hoy supongo que empezaremos a trabajarlo. Sí que nos han pues comentado un equipo muy muy agresivo, muy contundente. Pero bueno, sin más, todavía no hemos entrado en detalles ni el míster nos ha comentado nada. Y el objetivo, pues bueno, cada semana competir, estar a un gran nivel, porque si no estás al nivel que toca, pues cualquier equipo te puede pasar por encima. Y ese es el principal objetivo nuestro. Cada semana competir bien, disfrutar y ir a por los 3 puntos. Sí, un poco filosofía cholo, ¿no? Partido a partido, ¿no? Pero Sí, pero bueno. os habéis fijado vosotros algún objetivo, el club o la afición, algún objetivo de hay que entrar en playoffs o queréis ir poco a poco? No, bueno, las directivas ya sabes que a veces hablan de más, pero bueno, nosotros, pues como te he dicho, el míster quiere que compitamos cada semana, que es lo que estamos haciendo. Una semana, pues bueno, sale mejor, otras no como quisiéramos, pero bueno, esta semana pues tenemos que ir a por los 3 puntos, encarrilar 3, 4 victorias seguidas para poder estar tranquilos y poder luchar con los de arriba, que al final es lo más bonito. Y bueno, Juanjo, la última. Es inevitable pensar bueno, que la vida del futbolista, ¿no? La carrera de futbolista es corta, ¿no? Actualmente tienes 35 años y la pregunta es un poco obligada.
¿Has pensado, te se pasa en algún momento por la cabeza la retirada? ¿La tienes en mente? ¿Te ves aún con ganas de seguir? La pregunta también viene porque, bueno, estás en el ES de Sueca, estás cerquita de tu casa, de tu tierra, y claro, es inevitable pensar que con la edad que tienes, pues quieras ya colgar las botas. ¿Te se ha pasado por la mente? Pues si te digo la verdad, no. Todavía no. Todavía sigo disfrutando, pues sigo disfrutando yo de entrenar, jugando. Y el día pues que no me encuentre a gusto o me vea que no esté para competir, pues sí que será el momento. Pero la verdad es que ahora mismo físicamente me encuentro bien, y en el sitio que estoy me encuentro muy bien. Y de momento con ganas de competir. O sea, que hay Juanjo Clausi para rato. Tienes Yo vuelta creo que para sí, a no ser que en casa me maten. De rato. momento, sí, estoy disfrutando y de momento no se me pasa por la cabeza retirarme. Pues bueno, Juanjo, muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos la mayor de las suertes en lo que te queda de carrera, que esperamos que sea mucho. Y sobre todo esta temporada, ¿no? Que vaya muy bien con el ES de Sueca, que te respeten las lesiones y bueno, y que cumpláis los objetivos y que si ojalá ascendierais sería muy buena noticia para la Sueca ciudad y para el fútbol de la Comunidad Valenciana en general. Un abrazo, Juanjo. Muchas gracias, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego.